en instantes por Farala TV. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado. No tiene por qué ser eso. Jaime Badel no se guardó nada y entró de lleno al debate que surgió en las últimas semanas, donde algunos actores salieron a criticar al gobierno por una supuesta falta de apoyo al mundo cultural. Hay varios actores que no han venido a llorar acá diciendo que las temporadas son cortas, quizás las obras no son tan buenas. Entonces, sí, claro, a los colegas les ha dado por llorar. Está de moda. ¿Está de moda llorar? No sé, porque sí, no hay que llorar. Bueno, los actores lloran porque no tienen trabajo, los actores están llorando por Boric también. ¿Tú lloras por Boric? Porque Boric... ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Boric? No, que no. No, por las políticas culturales, dicen que están decepcionados. ¿Qué piensas ahí, Jaime? De las políticas culturales. ¿Del gobierno? Pero de este gobierno y de todos los gobiernos son... ¿Qué más se le va a pedir si no hay colegios? ¿Quién se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro? Yo creo que es un despropósito. Una desgracia, pero es un despropósito. No sé, no sé lo que hay que hacer. Hay que hacer obras que le guste a la gente, transigir un poco, no ser tan artístico, hacer obras que las entienda todo el mundo. No sé qué hacer. ¿Te pega un poco eso de ser, de, a veces, no conectar con las audiencias, de ser, a veces, ambicioso en la propuesta? Tiene que ver bastante con eso. Se empezó a hacer un teatro muy conceptual, muy abstracto, muy alejado de lo que piensa, siente y entiende la mayoría de la gente. Otro día te escuché en una radio diciendo que tus colegas actores son muy llorones. Yo hay que son muy llorones. Sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado. No tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? Y esos huevones sí que son importantes. De los actores. Completamente. Bueno, no quiero seguir hablando de eso porque me van a matar. ¿Qué te parecen los dichos de Jaime Badel sobre los actores que critican la política cultural del gobierno de Boric? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.